Hola amigos pescadores, en esta oportunidad estamos disfrutando de una pesca de bogas en los malecones de Berisso junto al guía Facundo Gabriel Álvarez, quien sale desde la guardería de Ensenada y está haciendo estas excelentes salidas de pesca a uno de los mejores pesqueros de esta especie. Por supuesto, siempre recomendando equipos livianos para disfrutar esta pesca, cañas de 1,50 m a 2,20 m, de 10 a 15 libras, pequeños riles frontales o rotativos para cargar 100 metros de nylon del 0,30 o 0,14 de multifilamento, y el aparejo es muy sencillo, un aparejo de dos anzuelos de fondo con plomada de 60 gramos tipo palito, anzuelito boguero y brazoladas más vale corta. Los lances hay que hacerlos hacia los palos, si es posible entre los palos. Una vez que cae el plomo, dejarlo quieto, ahí enganche, así que bueno, tratar de evitarse ese problema. Y en cuanto a la carnada, conviene siempre usar maíz, salamín o pequeños trozos de sábalo. Así que una excelente temporada, sobre todo ahora en marzo, para dar con las grandes bogas. El tiempo está estable, así que vale la pena una visita a este excelente pesquero. Cabe recordar que el guía Facundo Álvarez dispone de cabañas en la isla para que ustedes puedan también disfrutar de una pesca nocturna, se le hace un asadito, en fin, un servicio más que ofrece el guía. Así que le dejamos en pantalla los teléfonos para que se contacten. Eso, Tilín. Vamos. Buena. Dile que venga para acá. Bobita, bobita, bobita. Ahí está, ¿ves? Está nada más trado. Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 17 46 o en Instagram Facundo6625. 17 de abril del 2022, decimosegunda edición del concurso en Puerto Quequén. Organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén. Participa de este importante torneo. Comunicate al teléfono 2262 22 18 44 o al 2262 62 47 82 o al 2262 61 66 87. La Unión Pesca presenta sus nuevos productos. Excelente colchoneta, ideal para el camping o la playa. Nuevo copo de pesca con mango extensible con materiales de primera calidad. Excelentes cantimploras cactus en varios modelos y colores. Comunicate al teléfono 11 54 31 71 03
o por WhatsApp al 11 67 25 2300. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, en esta ocasión, debido a que se acerca la temporada de pesca, voy a mostrarle algunas canitas de pejerrey o algunos combitos. En este caso acá le voy a mostrar uno de la marca Shimano, el combo de la marca FX, caña FX en 4 metros 10 y el cinto FX también, tamaño 3000. Cualquier ámbito es bastante versátil. Después tenemos algunas cañitas de la marca Bando, de la marca X-Fish, de la marca Lexus, bajamos de Cunard, de Tech, de Shimano, hay, la verdad que hay mucha variedad de cañas de peje telescópicas, algunos modelos también entre tramos que puedo utilizar para la pesca de pejerrey que se usan ahora. Bueno, como verán acá también hay algunos rincitos, estos dos por ejemplo de Shimano, Okuma, Spinit, después la Redfish también. Cualquier cosa nos consultan, se escriben por algún combo, una caña en particular. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Comunicate al teléfono 11 65 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061, Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, estamos llegando Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, este gigante espejo santafesino de casi 50, 60 mil hectáreas, ha crecido muchísimo estos últimos meses por las lluvias, así que vamos a visitar Pesquero El Amanecer. Como todos los años, vamos a iniciar la temporada de pejerrey 2022, que ya arrancó a picar muy bien, muy bien. Así que bueno, ya estamos ingresando al pesquero, vamos a hacer una notita con nuestro guía amigo Pato Altamiranda. Bueno, acá estamos con quien va a ser hoy nuestro guía, nuestro amigo, Patito Altamiranda, que ya, bueno, todas las temporadas estamos realizando notas con él. Un experimentado guía acá de Laguna La Picasa. Así que, bueno, buen día, Pato, bienvenido al programa. Gracias, Eduardo. Bienvenido vos, siempre bienvenido. Es un gusto tenerte arriba, compartir la pesca conmigo. La verdad que bueno, hoy vamos a ver qué pasa. Vamos a tratar de buscar, como siempre, pero viene picando muy bien. Viene muy bien, sí, la laguna está muy activa. Muy lindo pescado, muy lindo tamaño, gordo, peleador. Ya lo vas a notar cuando entremos ahora, que está muy divertida. La verdad que está para que la gente venga y la pase bien. Perfecto. Por lo que estamos viendo también en las publicaciones tuyas y de otros días, se completa la cuota tranquilamente al mediodía. Así que bueno, vamos a aprovechar ahora las horas de tempranito, antes que apriete el sol, y bueno, después tipo mediodía, sí. Si vemos que se pone muy, muy pesado el clima, vamos, sí, aprieta un poquito el sol, estamos en verano, listo, es normal. Ya salimos a navegar, una vez que estemos adentro vamos a mostrar los equipos que vamos a utilizar, qué tipos de línea, qué tipo de caña, como para que la gente que venga después al pesquero sepa con qué equipo con qué encontrarse. Dale, vamos. Gracias. Otro lindo peje, Gaby. Bueno, y vamos a presentar a Gabriel. Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? No se quiere quedar quieto ese. Buen día. ¿Cómo bien? Anda, acá estamos. Bienvenido al programa. Bueno, dale, vamos a seguir. Vamos a seguir con el guía del Pato. Bueno, acá venimos con el primero de Patito. Eduardo, arrancamos. Arrancamos la mañana. La mañana.
Firme el pique arrancó, ¿eh? Hace 15 minutos que tiramos y ya estamos clavando pescado. Dale, vamos. En este caso vamos a mostrar un compresor para rifles PCP. Los rifles PCP, que son los que tienen un almacén, como por ejemplo este que tenemos acá, y un almacén acá abajo, donde le mandamos el aire precomprimido a alta presión. Es el compresor este que infla hasta 300 bares y lo podemos enchufar a 12 volts, o sea en el auto, con la batería del auto, o a 220 en nuestro domicilio. Realmente es algo que es buenísimo. Con el inflador lleva su trabajo, lleva su esfuerzo. Con el tubo de nitrógeno tenemos que depender de ir a inflar siempre la escoba y en este caso directamente lo hacemos con el compresor directamente hacia el rifle. Como puedes ver, esto viene con un montón de accesorios que son la manguera principal que viene con un filtro, ¿sí? Con el pico Foster, adaptamos cualquier pico de cualquier rifle distinto y ahí tenés los cocodrilos para agarrarlo directamente a la batería del auto. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 022 41 15 57 2180. Norfish, las mejores remeras y accesorios para la vida al aire libre. Remeras pensadas por y para pescadores buscando la innovación y calidad del producto. 100% impermeables con filtro de protección UV. Búscalos en todas las redes sociales como Norfish o comunicate al teléfono 2477 45 41 89 www.norfish.com.ar. Pescador camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 10 65 en Instagram Pescador Camisetas. Estamos acá en el lugar de pesca, vamos a mostrar un poquito los equipos que vamos a utilizar, acá por recomendación de Patito. Cañas convencionales, pescarraicera de 4 metros, 4.20, algunos usan 3.60, cañas telescópicas, un reel frontal mediano cargado con multi, en este caso 0.16, anda bien. Vamos a usar líneas de 3 boyas, yo voy a empezar con negras porque estamos pescando hoy con viento del este y hay bastante reflejo de frente, entonces la boya negra pues ahí la vamos a ver mejor ahora en las primeras horas. Y después, bueno, cuando a medida que va rotando el sol, lo podemos ir cambiando. Se pueden usar 3 boyas convencionales o también se le puede anexar una aceitunita que actúa a modo de tramposa. Esto iría al final de la línea, a una distancia más o menos de 70, 80 centímetros de la última boya. Esto cuando el pique está muy difícil, que por ahí el pejerrey está medio esquivo, que toma con desconfianza, se puede utilizar esta tramposita al final. En este caso hoy no la vamos a utilizar, yo la voy a sacar porque tengo un remate acá con un micro esmerillón, así que lo voy a sacar, porque hay mucho pique, hay mucho y por pique. Ahí se pone muy engorroso cuando está hay tanto pique. Así que bueno, ya vamos a armar líneas,
ya mostramos las boyas y mojarra como carnada viva. Así que bueno, ya tiramos los equipitos al agua y vamos mostrando las primeras capturas, las primeras imágenes. Las primeras imágenes. ¿Estamos, ¿vale? Pato? Dale, dale, arrancamos. ¿Quién es la más larga? Le pican a Gabriel. Ahí estamos, Gabriel. Bárbaro, seguimos. Vamos con otro patito. Gordito el pescado, lindo. Lindo, lindo. Muchos piques se están dando muy cerca de la embarcación, vamos a aclarar eso, muy cerca, por eso a veces no nos da tiempo a filmar, porque está, el pescado está comiendo muy cerquita de la lancha, pero los portes son muy lindos, lindos tamañitos, pescado combativo, gordo, así que vamos a seguir. Sardino. Bueno, mostramos también que hay, unos dientuditos, unos lindos sardinones que sirven para carnada porque a veces se filetean, ¿no es cierto, Pato? Y con esto sí, buscamos el tamaño. El tamaño. Esto filé y el tamaño. A ver, filma. Hacelo nadar ahí. Muy bien. Espectacular, güey. Lindo, lindo peje. Sanito. Bueno. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo.
comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94 www.sandocanpesca.com.ar. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477 55 14 25. Facebook Mariano Piperno. En Laguna La Zoraida podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker. Dispone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473 469572. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilaso. Celular de contacto 3462-220669. Pesquero Laguna La Picasa. El guía Ramón Garcilaso de Raymond Pesca te espera en el sur de Santa Fe. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero, pesca embarcada. Muy bien, Gabriel, lindo tamañito, lindos pejes, che. Venimos haciendo la pesquita. Muy vital el pescado, muy vital, che. Alargamos un poquito las brazoladas, Agustín, bajamos un poco, aumentó la temperatura, entonces bueno. Bueno amigos, final de la jornada. Realmente hemos hecho una nota de arranque de temporada, de inicio de temporada, acá en Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, localidad San Gregorio, junto al guía, bueno, Pato Altamiranda, un guía que nos acompaña, bueno, siempre a hacer las notas acá en esta laguna y realmente, bueno, nos sorprendió la pesca que tiene en estos momentos. Con temperaturas de 30 grados, hoy día 3 de marzo, temperatura 30, 31 grados y vieron el resultado en las imágenes, la cantidad de pejerrey que hemos sacado. Son las 12 y media, pescamos apenas 4 horas y bueno, sirvió para hacer la cuota y poder mostrar en imágenes todas las bondades que tiene esa laguna y que Dios
Dios quiera que va a seguir mejorando, porque cuando se enfríe un poquito el agua y cambie la temperatura, el pique tiene que arrancar a full, sobre todo el pescado de mejor tamaño, el que todos vienen a buscar. Sí, yo creo que sí, que vamos a esperar un poquito más las temperaturas. Igual ya la gente que quiere venir y pasarla bien, vos viste lo que es, realmente la va a pasar bien. Aparte es un placer pescar pejerrey en manga corta o sin pasar frío, porque sí, realmente... la verdad que este año nos sorprendió mucho, tanto a Héctor como a los chicos, los otros guías que se encuentran en el pesquero, que se adelantó muchísimo. Siempre arrancábamos más a mitad de marzo, y este año ya arrancamos en fin de febrero, ya estamos pescando, y muy buenas pescas. Muy buenas pescas, realmente, y es entretenida, linda. Sí, porque prácticamente un pique no se cortó nunca. No se cortó. Si bien vos nos decías no fue un pique frenético, como otras veces puede haber, pero fue permanente, íbamos sacando. Falta que baje un poco la temperatura nada más, y bueno, tanto de invitados, que era la Merced. Después, como siempre, te agradezco, Eduardo, a vos por acompañarme. Gracias por darme la oportunidad Vamos a volver. Y siempre sabes que sos bienvenido. Hacer otra notita cuando ya se afirme más la. Sí, yo creo que ya. Bueno, además, también queremos agradecerle al cordobés, nuestro amigo el cordobés, quien nos facilita Matías, las carnadas para realizar las notas, los relevamientos. Obviamente van a aparecer los teléfonos de él en pantalla para que después quien quiera venir a la Picasa pueda llamar por teléfono y reservar las medidas de carnada que necesite. También agradecer a Payo Argentina, como en cada nota que hacemos, por facilitarnos toda la indumentaria para realizar nuestras notas. Y bueno, y por supuesto, gracias a vos, Patito, y prometido que vamos a volver, así que vamos a hacer otra notita para seguir mostrando que la gente vaya viendo cómo sigue la pesca. Exactamente. Gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias a vos. Nos estamos viendo. Está muy activo. Bárbaro. A pesar que el sol está calentando. Sí, se está sintiendo bastante calor.